Familia, el día de hoy he encontrado un desafío muy viral en TikTok y he retado a todos mis amigos a hacerlo. Y es el desafío de la Sprite. Como saben, esta zona tiene muchísimo gas y hace casi inevitable que no eructemos. Pero también como motivación les traje un jugoso premio de más de $100, $1,000 o $10,000. Secreto, pero ahora sí vamos a comenzar con este reto. El último en eructar gana. Y aquí tengo a mis dos participantes. Uno es un tipo muy paciente y el otro podría decir que es un poco raro. Ahora sí. Listo, ese premio será mío. Uy, sí, claro. ¿Todo ese billetón? Imagínense lo que voy a poder hacer con todo eso. Yo creo que yo voy a ganar y me voy a ganar ese premio yo. No se diga nada más, vamos a iniciar. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tienen que hacer es utilizar estas pequeñitas, estas hijas de las más grandes, de las mamás. Por Dios, es increíble el que se llegue a tomar toda esta spray. Pero por ese premio lo pienso hacer, así que no miramos más palabras. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Tú crees que esto va a ser tan fácil? Obviamente le vamos a pegar una batidita. Eso asegura que sí funciona, así que vamos a darle. ¿Están listos? ¡Claro que sí! En 3, 2, 1... ¡Oh! ¡Ah! ¡Es una bomba! ¡No, yo quedé con todo! ¡Pobre cosita fea! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Tengo miedo! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Este se va por el otro lado! ¡No mames, qué asco! ¡Creo que ya me empecé a inflamar, familia! ¡Ya lo siento aquí abajo, pero no pienso perder! ¡Ay, me estoy mareando! El último en eructar gana. ¡Hasta la última gota de soda he bebido! ¡Denme mi premio! ¡No pasa! ¡Dénmela! ¡Traigan la copa pistón! ¡Cachica! ¡Cachica! ¡Sí! ¡No! Pero eso es porque la regaste toda encima de la mesa. ¡Mira el reguero que hiciste! ¡Mira todo eso! ¡Está lleno de gaseosa! ¿Por qué? ¡Botaron la mitad! ¿No les parece justo que se tome por lo menos la mitad de esto también? ¡Miren la mitad ahí en el piso! ¡Pues hagamos esto un poco más interesante! ¿Qué opinas? Con las grandulonas, ¿eh? Ustedes me doblan el tamaño a mí. Obviamente su estómago va a ser muchísimo más grande. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. No puedo creer que se haya tomado toda esta gaseosa sin inductar. La verdad, para mí fue eso imposible. Pero todavía no crean que esto va a ser tan fácil. Es mucho dinero para ustedes, ¿ok? Y voy a poner un reto con estas grandulonas de aquí. Y obviamente vas a empezar todo. ¿En serio? ¿Tú crees que me voy a tomar toda esa gaseosa? ¡No me voy a caber de un cuarto! Espera que te explique el reto. Tienes 30 segundos exactos por cronómetro para tomarte esta grandulona. ¡Ya, que qué difícil para pusiste! ¿Tú qué más puedes hacer? Sí, vamos a ver si... ¡Jala, jala, jala! ¿Tú eres capaz de beberte toda esa gaseosa? ¿A que no? Pues miren esto. ¡Qué rico! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Está muy lento! No puedo creer que solo lleve ese poquito de gaseosa. ¿En serio crees que va a poder tomarse toda esa gaseosa? Y en este momento va 13 segundos. Bruno, pero por favor. ¿Qué más esperas recibir de mí? ¡Hala, hala, hala! Mi único reto. Obviamente tengo otro bajo la manga. ¿Me van a perder? ¿Cuándo? Sí. ¡Oh, sí! ¡Por Dios! ¡Ana! ¡Tiene un submarino allí! ¡Qué asco! ¡Se acaba el tiempo! Antes me pasé un segundo.
segundo. ¡Por Dios! ¿Y tú lo hizo tomaste en serio? ¡Por poco! ¡Y me vomito! ¡Miren todo lo que me tomé! A ver, déjame ver ese estómago. ¡Mira! ¡Ay! ¿Por qué no suena? Lo que está diciendo es que soy indestructible. Vamos con tu reto. A ver, entrale a ver, 30 segunditos. No, claro que no vas a utilizar la misma gaseosa. Obviamente vas a utilizar una nueva. Bueno, eso es higiene, supongo. Amo su inocencia. ¿Cuál es tu número favorito del 1 al 10? No tengo número favorito. Entonces yo creo que vamos a utilizar el 8. Da 8 vueltas a máxima velocidad. ¡Ayuda! Y es momento de tomarte esta gaseosa. Pues ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer más épico. Ahora sí viene lo chido. Voy a dar 8 vueltas tomando gaseosa. ¡Eso! 1, 2, 3, 4. ¡Pero se le da la velocidad! Bien pequeño. Creo que tenemos un descalificado. ¡Necesito Ronald! ¡Goodbye! ¡Se murió! Yo ya sigo eliminado. Una maldita variante que es. Bueno, aquí, mi momento ha llegado. Por fin voy a ser rico, millonario. Imagínense la cantidad de cosas que podría hacer con ese dinero. Solo hay un pequeño, diminuto impedimento. Y no sé qué voy a hacer. Será buena idea. Romperle la cabeza o partirle el cuello o envenenarla. ¿Sabías que te estoy escuchando, cierto? ¿No? ¿Qué? Que yo no he dicho nada. ¿Sabes qué? Mira esto, te tengo tu reto. Voy a llenar estas gaseositas. ¿Para qué crees? Para que te la tomes en menos de un minuto. Así que prepárate, es el momento de poner el cronómetro. No lo creo, no me No me digas, aparte, ¿qué crees? ¿Que nos ibas a desafiar y tú no ibas a participar? Pues es el momento, tu momento ha llegado. Pues es que soy la anfitriona del reto, yo propuse el reto, entonces no lo tengo que hacer. A ver, si quieres el dinero y quieres conservar tu dinero, ¿qué crees que vas a hacer? Pues tomarte la gaseosa en menos de un minuto. Así que es el momento de empezar. Tienes un minuto desde ahora. Vamos, te quedan 6 segundos, 7, 8, 9. ¡Jala, jala, 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 jala! Quieres perder y yo tampoco, así que voy a poner todos mis ahorros en juego. Ah, ¿sí? Pues yo también voy a poner todo lo de mis onces en juego. ¡Un momento! Aquí algo anda mal. Estos son mis ahorros y con esto tendremos que irnos a comprar una casa. Si pierdes, terminamos en la calle. Y tú, si pierdes este dinero, ¿quién te va a dar para las 11? No te pienso dar ni un centavo. Yo creo que es mejor arriesgarnos. El que no arriesga no gana. Y yo voy a ganar por dos. Nope. ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Fue! ¡Creo que perdimos todos! ¡Los voy a matar a los dos! ¡Ya te qué te pasó!